de Facebook, Psico Nunca. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a un nuevo capítulo del canal Psico Nunca con Mosca. Hoy día estamos acá haciendo este unboxing para mostrarle un par de productos. Me voy a centrar en el más grande, que tiene que ver con un sistema para llevar nuestras cosas en el río impermeable. Y unos materiales, y voy a hablar de los materiales primero, porque es algo fácil de tratar, y quiero comentar algo que ha estado pasando en Chile, de lo cual estoy muy contento. Mientras lo abro, les cuento que estos materiales los compré por eBay, no despachaban a Chile, estaba buscando algo en particular y aproveché de llenar la cesta con un poco más de cosas. Estoy abriendo estos paquetes con el Spyderco Dragonfly 2. Sí, se parece, tiene el mismo nombre que los amigos de Dragonfly de Linares. Un saludo a todos ellos. Los amigos de Dragonfly de Linares son un grupo de pesca. Aquí me equivoqué porque acabo de tocar, ya sé lo que es. No son materiales, los materiales todavía no me llegan. Lo tuve que pedir a Ichopex, pero esto es muy importante que lo vean, porque yo he usado hartos lanyards y estuve vendiendo uno para comprar este. No lo publiqué porque lo alcanzó a comprar Luis Inayao. A Luis Inayao le regalé uno, pero le quedaba un poco incómodo. Aquí es donde lo compré. Si quieren poner pausa, pueden hacer escanear esto. Son lanyards hechos a mano, y en este caso tiene un motivo rockero, y es por eso que lo compré, porque cuando lo vi en eBay dije, no puede ser, tengo que tenerlo. Les voy a mostrar los detalles. Bueno, está hecho a mano, qué sé yo, es lo mismo tarjetita que les mostré. Esto de aquí es de neopren, es ajustable en altura, que es una de las razones por qué Luis Inayao me compró el que yo tenía y que mostré en el unboxing de las cosas de Orphbeast. Voy a dejar un link acá en la descripción del video de ese lanyard. Y este lanyard tiene el motivo, como pueden ver, unas calaveras ahí. Está bastante choro. Tiene un porta tippet de madera. Casi todos los materiales son hechos a mano. Un corchito para poner las moscas. Está bien choro. Lo otro simpático es que tiene un sistema de seguridad para no ahorcarse. Así que muy contento con esta compra. Está tal como aparece en la descripción. No sé si se van a apreciar esas calaveras ahí, pero bueno, esas son las razones por las cuales lo quise comprar. Y además hace un match con un carrete de edición limitada de Abel. El carrete no lo tengo, es muy probable que no lo tenga nunca, pero bueno, el lanyard sí lo voy a tener. Muy bien, vamos a dejar el lanyard a un lado. Muy contento con la compra, contento de que tenga esto en el cuello, porque es una cuerda bastante delicada. Realmente esta cuerda aguanta hasta 80 kilos. Tiene todos los accesorios, incluso el perrito para firmarle la camisa y no moleste. El resto de los accesorios antes los voy a poner yo. Y aquí tienen otro clip para poner aquí. Caben varios spools de tippet. Ahora sí, vamos a el otro. Este sí lo compré nuevo. Vamos a abrirlo. Estoy tapando, aunque en realidad es mi dirección en Miami, que es una casilla. Bueno, este es el producto al que me refería. Voy a cerrar el cuchillo para no tener problemas. Y les voy a ir contando. Como verán en el canal, últimamente he estado adquiriendo muchos productos Umpqua, porque encuentro que son de muy buena calidad. El chest pack, voy a dejar un link acá en la descripción del video, me ha servido para reemplazar el que me robaron, que fue el William Joseph Confluence. Después estoy vendiendo acá un banano,
tuvo un banano impermeable, les voy mostrando, impermeable de la marca Patagonia, que se lo vendí también a Luis Inayao para poder comprarme este. Hay cosas que este banano tiene que los otros bananos no tienen. Como esto es un unboxing, no me voy a hacer ninguna comparación, pero sí les quiero mostrar las características por si estaban pensando en comprarse alguno. Es el modelo Tonga 650, 650 porque son 650 pulgadas cúbicas, que vendrían siendo como, me parece que 10 litros. Esta es la versión contra agua. Aquí está explicado, el Tonga 650, ¿cierto? Es contra agua, no tiene cierre, a diferencia del Patagonia, que sí tiene cierre. Esto de acá es un regalo. Lo vamos a sacar porque yo no lo compré. Es un producto para poner las moscas. Esto es magnético y acá atrás se puede poner en el chaleco o utilizar el velcro, y este velcro pegarlo, no sé, en el bote o algo así, para poder pegarlo en algún lado o utilizar este clip y ponerlo. Gran detalle ahí, voy a dejar el link en la descripción del vídeo a donde lo compré. Muy bien, algunas características simpáticas que tiene esto, como por ejemplo esta parte de acá, en donde puedo poner un hemostato y pincharlo aquí y dejarlo fijo desde aquí arriba hacia allá, o al revés, puede ser de las dos maneras. Dos bolsillos en donde se pueden poner tippets. Yo normalmente en este lugar pongo cajas de split shot. Aquí es abierto y este bolsillo también pasa hacia el otro lado. Tiene un bolsillo frontal que no es sumergible, eso quiere decir si esto se sumerge el agua penetra entre medio, pero sí es contra las inclemencias del tiempo, en este caso lluvia. Les quiero mostrar la parte interior de la parte frontal. Tiene la ventaja que es bastante amplio, no tiene drenaje porque supone que esto es seco. Tiene acá una malla, no sé si la pueden ver, con un cierre para guardar o separar cosas, porque el bolsillo es relativamente grande. Vamos a hacer de nuevo el ejemplo con estas cajas. Ambas cajas caben bien, tanto de pie como acostadas. Tiene además un lugar para guardar las llaves. Y en la parte delantera tiene un velcro también para poner algunas cosas ahí. Eso es más o menos lo que tiene el bolsillo delantero, con dos cierres, lo que se agradece, con tiras bastante anchas para tomarlas. Por lo menos con el ancho de mi dedo anda bien. Vamos a dejar esto a un lado, que eso es como la parte más organizativa que tiene. Sin embargo, si es que se caen al agua, tienen que entender que esta parte de adelante se va a filtrar y le va a entrar agua para que las cosas que coloquen aquí adelante no sean cosas que, si las quieren proteger, tienen que usar otro lado. Ya les voy a mostrar cuál. Aquí atrás, en el sistema de la cintura, es bastante cómodo, está bien acolchado, no tiene ningún lugar para pasar un chinguillo como últimamente está muy de moda, pero sí es bastante acolchado. La wincha para la cintura es bastante ancha, que es algo que se agradece. Yo ya lo voy a comparar con otras cosas en otro video. Esto es muy importante porque cuando uno carga, estos productos tienden a molestar en la cintura. Bien, pues a ambos lados tiene este sistema en donde puedo colocar una botella de agua u otras cosas. Sin embargo, esto de acá, con este sistema de aquí, permite poner el carrete aquí adentro y afirmar esto aquí en la caña, en la parte de la caña, es esto que sostiene el carrete. Ya les voy a mostrar en otro video cuando vaya en detalle sobre esto. Les quería mostrar las características generales. En ambos lados es igual, con el mismo sistema. Esto de acá se atraviesa, no sé para qué puede servir. Tiene esta wincha aquí que sirve para tirar y así acercar el peso de lo que está en la bolsa principal al cuerpo.
aquí tiene dos ganchos para poner una wincha al cuello para así distribuir la carga, y aquí a los lados tiene el sistema para soltar el bolsillo principal, que se gira tres veces. Y acá, como sospechaba, viene la hombrera, que aquí, además de ser acolchada, tiene esto que ven naranja, es como de goma para que no se resbale y se mantenga en su posición. Lo otro simpático es que esto es bastante ancho, lo que se agradece para distribuir la carga en el hombro del cuerpo, con unos ganchitos para poner justamente en esta parte, como ven ahí. Acá atrás tiene un mango para tomarlo, ¿cierto?, para administrarlo. Como pueden leer aquí, dice enrollar hacia adelante tres veces, por lo tanto, para que se haga un buen sello y no entre agua, hay que enrollarlo una, dos y tres veces, y así el agua no entra y tampoco sale. El bolsillo principal, sí, en este caso es un gran bolsillo sin nada adentro, lo que puede ser como para aquellos pescadores que prefieren andar con un equipo de fotografía DSLR y no dañarlo. Sin embargo, acá yo no lo uso para eso, pero obviamente mis equipamientos para la pesca acá en el sur son todos con traba, porque ya se me han caído. Tengo GoPro, por lo tanto, para mí ese no es problema. Aquí mostrarles el detalle de del sistema de fijación hacia la cintura, que lo toma de bastante adelante. Vamos a revisar esa costura. Si fijan, esa costura acá atrás no se ve reflejada, esta costura de acá, porque aquí hay un parche entre medio que une la parte superior con el bolsillo delantero con el resto del sistema o equipamiento. Está bastante bien pensado como se hacen los botes. Si pienso en botes Zodiac o qué sé yo, así es como se van armando. Si se fijan, esto está amarrado a esta parte y este parche está pegado a otro parche que a su vez está pegado al bolso principal. La tela es bastante gruesa, no sabría de qué decirles de qué está hecha. Sin embargo, estas winchas sí están perforando la tela, pero estas winchas son las que deben girarse una, dos, tres veces para provocar el sello. Lo bueno es que ahí dice, y es así como termina sellándose. Puede ser un poquito incómodo, pero yo creo, o por lo menos con la experiencia de los cierres, por lo menos del Patagonia, es bastante duro y hay que tirar con bastante fuerza. Entonces va a depender a quién la acomoda, qué cosa más o qué cosa menos. ¿Qué otras cosas tiene? Acá abajo no tiene nada, se los estoy mostrando porque algunos sí acá abajo tienen un sistema de enganches, o algunos sistemas de enganche en otros lados para colocar más cosas. En este caso, estos de acá sirven para sistema de enganche, así que no habría problema, pero no tiene muchos. Y tiene un velcro aquí, que en este caso es esto. Le saco esto, lo puedo pegar ahí. Así que bueno, eso era, amigos, eso quería contarles. Muy contento, por fin llegó. Lamentablemente en Chile nadie está trayendo productos Unqua, y la verdad no sé por qué. Incluso entiendo que en algún momento Rodangán traía moscas Unqua, pero creo que hoy, a la fecha, junio 2020, está trayendo moscas Montana Fly Company. Si yo sé de alguien que empiece a traer equipos Unqua, obviamente se los voy a hacer saber. Por el momento yo tengo algunos a la venta, y muy contento también con la adquisición de este lanyard. Eso era entonces, amigos. Si les gustó el video, denle like, compártelo con sus amigos, no olviden de suscribirse al canal, y como siempre, nos veremos en una próxima oportunidad.